Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos a meditar en esta palabra, en esta porción de la Escritura esta mañana. Para muchos es muy conocida. Y ahí en nuestras Biblias aparece como la pesca milagrosa. Ciertamente vamos a hablar de milagros que Dios puede hacer, pero el tema de esta predicación es tendencia al pasado, tendencia al pasado. Lucas capítulo 5 versículo 1, comparta la palabra del Señor con la persona que está ahí al lado, que todos podamos leer. Aquí también me parece que siempre en la pantalla lo ministran. Y dice la Escritura, leámosla todos juntos, hermanos: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que es primo Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca hasta la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Incline su rostro y dígale al Señor, ahí donde usted está de pie: Señor, háblame a mi vida esta mañana. Habla a mi necesidad. Habla a mi situación. Habla a mi problema, Señor. Esta mañana dígale: yo abro mis oídos para oír tu palabra, pero también abro mi corazón para recibirla con fe, Señor. Dígale al Señor, ahí donde está: quito de mi mente todo aquello que me pueda distraer en esta mañana. Todo, aún todo dolor, toda angustia, lo que he dejado en casa, lo que tengo que hacer después, lo quito de mi mente, Señor. Y en este momento quiero concentrarme a escucharte, Señor. Así como aquellas multitudes te escuchaban, así quiero sentarme esta mañana a escucharte. Háblanos, Señor, te lo pido. Y yo te ruego, Señor amado, que puedas usar mi vida como un instrumento de olor grato delante de ti, Señor. Yo vengo esta mañana para que tú seas exaltado, Señor. Reconozco que tú eres el único digno y merecedor de toda la gloria. Por lo tanto, en esta mañana, Señor, cuando tú me uses, yo te daré la gloria solamente a ti, Señor. Háblanos, Señor, bendícenos, y que al salir esta mañana de este lugar podamos salir con una palabra rema que nos toque, que nos cambie y que nos dé fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero pedirle con mucho amor su mayor atención. Siempre recuerdo cuando uno está en la universidad, los catedráticos, a diferencia de cuando uno está en el colegio, le dictan a uno. Los profesores en el colegio o en la escuela le dictan a uno y dice: escriba esto. Pero cuando uno ya está en la universidad, los catedráticos ya no le dictan a uno, sino que solamente se ponen a hablar, y uno tiene que ir copiando y agarrando lo que uno cree que es importante, porque en el parcial de eso que habló ese hombre nos va a salir. Entonces, esta mañana vamos a hacer de la misma manera como lo hacemos siempre. Usted agarre lo que es suyo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ponga atención a la palabra, porque mediante, yo he orado al Señor que mediante toda la predicación de este sermón haya una palabra rema que le va a ser de bendición a usted. ¿Me está oyendo esto, hermano? Hay una palabra que está destinada para cada uno de nosotros hoy. No se la vaya a perder. Amén. Así es que lo que quiero hablar esta mañana es acerca, hermanos, y titulé esta predicación Tendencia al Pasado, porque muchas veces en nuestras tribulaciones
Cuando nos encontramos en un momento difícil de nuestra vida, como se encontraba Pedro, la Biblia nos dice que Pedro se frustra en su vida porque toda una noche habían pasado tratando de pescar, tratando, hermanos, de llevar el sustento. Recuérdense que en aquellos tiempos la pesca era uno por donde estaba situado, hermano, donde Jesús se movía y donde Jesucristo se encontró con muchos de estos hombres que fueron pescadores de profesión. La pesca, hermanos, la pesca era el modus vivendi de todos estos hombres. Al no pescar significaba que ellos no llevaran alimento a sus casas o que no pudiesen costear su vida. Tanto así que Pedro, que era un hombre muy experto en las aguas, un hombre que conocía el lago de Genezaret como la palma de su mano, un hombre que conocía, hermanos, en cuál era el momento más propicio para pescar estos pescaditos, hermanos, sabía, pero toda una noche pasa frustrado. Iba probablemente con sus mejores redes, con sus mejores carnadas. ¿Cuántos han ido a pescar aquí alguna vez? Levante la mano, hermano. Ustedes saben de esto, ¿verdad? Ustedes saben que para pescar hay que tener paciencia. No es que usted tire la caña o el anzuelo e inmediatamente se le va a agarrar un pez así. No, probablemente no. Hay que tener paciencia. Y Pedro probablemente era un hombre que tenía paciencia, porque en esto de la pesca, hermanos, se necesita paciencia. Pero esa paciencia, hermanos, había rebasado los límites de lo que podemos humanamente esperar. Toda una noche frustrada, probablemente la esposa de Pedro y la suegra también, porque la Biblia dice que tenía suegra, le estaba diciendo: tráenos la cena, tráenos la cena. Y usted sabe que las mujeres sí a veces molestan, hermano. Amén. Entonces Pedro estaba con aquello, tratando toda la noche de pescar, tratando toda la noche, pero al no pescar nada, escúcheme bien, Pedro comienza a frustrarse. Tanto así que cuando Jesús le dice: Pedro, préstame la barca, Pedro está enojado, está frustrado y le dice: Señor, ¿cómo tú nos vienes a decir ahora que agarremos la barca? Ya Jesús le llega como a entregar la barca y: Pedro, ¿cómo te ha ido? Pues mal, Señor. Toda la noche hemos tratado de pescar y no ha habido nada. Pedro está sacando su frustración con Jesús y le está diciendo: Señor, he querido, hemos tratado, pero no hemos logrado absolutamente nada. Yo quiero que usted piense en un momento en aquellas situaciones en las cuales usted se ha sentido como Pedro en su vida. O probablemente usted esta mañana está aquí sentado en un momento, en una situación que lo está haciendo perder la paciencia. En un momento tan difícil que le esté frustrando. ¿Puede pensar usted en un momento cuando las cosas no han salido como usted ha querido? Cuando usted se programó, cuando usted dijo: en este momento del año voy a hacer esto, pero las cosas han salido todo lo contrario. Así estaba Pedro, frustrado. Y cuando estamos en estos momentos de frustración, y aquí quiero entrar al mensaje, muchos de nosotros nos comenzamos a desesperar, nos comenzamos a llenar de ansiedad, nos comenzamos a llenar de preguntas. Y cuando estamos en este momento de frustración, probablemente de enojo, de ira, tenemos como seres humanos la tendencia del pasado. Es decir, tendemos a volver a mirar atrás. Tenemos la tendencia de volver hacia donde un día Dios nos sacó. Tenemos esa tendencia a querer volver al pasado y a resolver nuestros problemas, ya no a la manera de Dios, sino a nuestra manera de hacer las cosas. ¿Me están entendiendo esta mañana? Le voy a poner un ejemplo muy claro para que usted me pueda entender esto. ¿Cuántos aquí después de salir les va mal en una relación sentimental? Usted ha estado involucrado en una relación sentimental, hombre o mujer, y de repente le va mal en esa situación sentimental. ¿Sabe que muchos tienen la tendencia de volver atrás? Tal vez algunos no, pero otros sí. Y de volver a buscar a la persona con que antes estuvieron. Yo lo he conocido muchas veces. Ahí andan con la que un día lo dejó.
Ahí andan buscando otra vez, o probablemente la dejaron. Pero volvemos a esa tendencia de volver a aquello de donde Dios nos ha sacado. Volvemos a la tendencia del pasado de volver a buscar aquellos amigos de los cuales un día el Señor nos dijo que nos apartáramos. Una de las cosas más difíciles cuando venimos al Señor, amados hermanos y amigos, es dejar las viejas amistades. Y no es que nos volvamos enemigas de ellas, pero hay una cosa: si tú no dejas tus amistades, vas a seguir con el mismo estilo de vida que antes seguías, hablando de cosas desagradables al Señor. Probablemente vas a volver a los hábitos que antes tenías cuando te juntabas con ellos, a las conversaciones que no eran agradables delante del Señor. Y tenemos todos, hermanos, cuando estamos en estos momentos de prueba, esa tendencia a volver a ver atrás. Se lo voy a poner ya en más cristiano para que me entienda. Cuando las cosas no nos están yendo bien en el Señor, ¿qué decimos? Me voy a ir al mundo. Me voy a volver atrás mejor. ¿Cuántos de los que están aquí han querido tirar la toalla y dejar los caminos del Señor y volver atrás? Uno como pastor vive oyendo y conociendo esto todo el tiempo con las ovejas. Hermano, ¿y por qué no ha llegado? Ah, pastor, ya no me dan ganas. Y cuando uno comienza a conocer un poquito más la situación de ellos, sabe que se da cuenta que volvió atrás de donde un día Dios lo vino a sacar. ¿Por qué, hermano? Porque como seres humanos siempre estamos teniendo la tendencia de volver a los momentos, óigame bien, donde nos sentíamos cómodos. Pero esta es una comodidad entre comillas. Yo no sé si me entiende lo que le estoy hablando esta mañana. Pedro, frustrado. Nada de pescado, Señor. Entonces probablemente Pedro estaba, que ya había sido llamado, porque ya había sido, en otro evangelio vemos que ya había sido llamado por el Señor a convertirse en un pescador de hombres. Probablemente Pedro estaba diciendo: Señor, mejor me vuelvo atrás. No me ha ido bien desde que estoy contigo siguiéndote. No me ha ido bien, Señor. Desde que comencé a llegar a la iglesia, más problemas he tenido, más críticas y más situaciones difíciles he tenido. Así que, Señor, mejor dejo la iglesia y me dedico a lo que soy. Muchos en nuestras situaciones difíciles comenzamos a ver para atrás. Vayas al libro de Génesis, por favor, conmigo, en el capítulo 26. Ya hemos compartido de la vida de este hombre. Es un claro ejemplo de que en nuestra desesperación queremos volver atrás. Libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1, nos habla de este personaje llamado Isaac en la Biblia. Isaac era hijo de Abraham, el hijo de una promesa. Y estando en Gerar, dice la Biblia en el verso 1, comienza a haber una hambre, dice, en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Miren lo primero que hace Isaac: se va donde Abimelec, a la tierra de los filisteos. Y luego dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré. Le voy a parafrasear esto: hay una tremenda hambre en la tierra. Isaac está ahí con su familia al darse cuenta de la tremenda escasez económica que hay. Isaac quiere agarrar sus maletas y quiere irse a Egipto de nuevo. Cuando va camino a Egipto, que Egipto representa el mundo, el Señor se le aparece con una mano extendida y le dice: detente, vuelve de donde has venido. Isaac, en su desesperación, dice: no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, voy a arreglar las cosas a mi manera. Y entonces agarra sus maletas. ¿Sabe qué estaba haciendo Isaac? La tendencia al pasado. Yo le pregunto: ¿cómo usted antes solucionaba sus problemas cuando estaba en una situación difícil? ¿Sabe que cuando venimos al Señor ya no podemos resolverlas de la misma manera? Porque ahora en Cristo Jesús los problemas los resolvemos a través de la fe y a través de la oración. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor.
Dele palmas al Señor. Pero muchos queremos resolverlos a nuestra manera. Isaac agarra sus maletas y dice: bueno, yo voy a resolver mi problema a mi manera. Jesucristo, hermano, bueno, el Señor tiene que detenerle el paso. Cuando tenemos la tendencia de volver atrás, ¿sabe qué queremos hacer? Resolver los problemas a nuestra manera. ¿Cómo has querido resolver tus problemas? Yo les conté en cierta ocasión en un culto. Tuve un hermano en la iglesia que un día me buscó muy desesperadamente para hablar en una consejería conmigo. Y me dice: pastor, ¿puedo hablar con usted? Y es que después de una predicación, el Señor lo tocó tanto que me fue a buscar: ¿puedo hablar con usted? Y yo le dije: hermano, no lo puedo atender en este momento, pero vengas el día de mañana. Vino a la oficina el día de mañana, hablamos, quiero confesarle algo. Hermano, era una persona, no está aquí ya, se movieron hace mucho tiempo. Pero recuerdo que me dijo: quiero confesarle algo que nunca se lo he confesado a nadie. Ah, dígame, hermano, gracias por abrir su corazón. Lo que aquí hablemos aquí va a quedar, como lo digo siempre con todos. Y me dice: pastor, quiero decirle que desde hace tanto tiempo yo no tengo trabajo. Mi esposa se dedica a cuidar a mis 4 hijos. Y hemos estado en una situación tan terrible económicamente que en la desesperación yo he hecho algo. Y quiero decirle que a partir de este día yo ya no lo voy a volver a hacer, pero en la desesperación de salir de mis problemas, yo me dediqué, escuche bien esto, a asaltar gente. Y yo me quedé sorprendido, hermano, con tal que no me haga algo a mí, le dije yo. Yo sé que cada vez que hacía el pastor, nunca yo he matado a nadie, nunca he hecho nada así, pero pastor, yo tuve que asaltar gente en la calle. Porque tenía que llevarle el alimento a mis hijos. Y yo cada vez que asaltaba a una persona y le quitaba sus cosas, yo me sentía tan mal. Pastor, porque yo sabía, él estando en la iglesia, que eso no era bien visto, porque hasta él mismo me dijo: los ladrones no entrarán al reino de Dios. ¿Me está oyendo eso, hermano? Robemos un peso o robemos 100 pesos, no entrarán al reino de Dios. Entonces el hermano me dijo: pastor, yo ya no quiero hacer eso, yo ya vengo renunciando a esto, no sé cómo voy a hacer, pero en mi desesperación quise arreglar las cosas a mi manera. Imagínese qué manera tan errada de querer resolver un problema. Y yo le decía: ¿sabe qué, hermano? En lugar de usted de arreglar su problema, está trayendo maldición a su casa. Porque el dinero mal habido, óigalo bien, va a ser maldición siempre para usted y para mí. Lo que no viene de Dios viene de maldición. Y se lo dije a él. El hermano se reconcilió ese día. Juró que nunca lo iba a volver a hacer. Espero que nunca haya más lo haya hecho. Yo le dije: hermano, la manera de resolver las cosas es que usted ponga y se someta en oración y a una vida con el Señor. Pero ¿cuántos aquí en medio de nuestra desesperación por un problema? ¿Cuántas mujeres aquí no han tenido que doblegar su dignidad entregando o vendiendo su cuerpo a alguien? ¿Cuánta dignidad tuya ha tenido que ser pisoteada porque has querido en tu dolor, en tu necesidad, en tu crisis, hacer las cosas a tu manera y has tenido que vender tu cuerpo? Has tenido que hacer cosas que no le han agradado al Señor. ¿Cuántos jóvenes aquí que por querer tener lo que otros tienen, los zapatos de moda, el celular de moda, han hecho cosas que no le han agradado al Señor? Jovencitos que andan en malos pasos porque les gusta el dinero. Isaac quiso arreglar las cosas de su manera. ¿Sabe qué es eso? La tendencia al pasado. Tú estás un problema en esta mañana. Ese no es el camino para resolverlo. Tenemos la tendencia de volver atrás, de volver a lo que durante un día Dios nos sacó. Y ese es el error más grande que nosotros podemos cometer. Pedro dijo: bueno, aquí ya no se puede hacer nada. Pero ¿qué le estaba diciendo Jesús? Vuelve a las aguas. Hay algo que yo quiero que usted sepa esta mañana.
Y especialmente si usted está atravesando un momento difícil que no entiende en su vida. Jesucristo te dice, vuelve a las aguas. Pastor, pero es que ahí ya no se puede. Vuelve a las aguas. Lo primero que tenemos que nosotros que recibir, y anote esto por favor, y yo lo dije antes de predicar, es que tenemos que tener el rema de Dios. ¿Qué es el rema de Dios? Es una palabra. El rema de Dios, hermano, el rema significa esa palabra inspirada de Dios que viene para nosotros. Por eso en esta mañana hay algo que tú tienes que agarrar para ti hoy, internalizarlo en tu corazón y caminar en esa palabra. Pedro, frustrado, pero el Señor le dice, Pedro, tira las redes otra vez. ¿Qué dice Pedro? Bueno, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido, más en tu palabra. La manera de resolver los problemas en el Señor es, número uno, teniendo un rema. ¿Qué rema te vas a llevar tú ahora de este lugar? ¿Por qué has querido volver atrás, hermano? ¿Has querido volver de donde Dios un día te sacó? Amistades, relaciones, situaciones. Y Pedro dijo, una vez más, Señor, tiraré las redes en tu nombre. Mire qué tremendo esto. Un carpintero le estaba diciendo a un pescador de profesión cómo tenía que pescar. Mire si no es precioso nuestro Señor. A veces nosotros creemos que sabemos más que el Señor. No, Señor, si es que yo sé cómo voy a arreglar estas cosas, hermano, mejor guardemos silencio. No trates de arreglar las cosas a tu manera, que más las vas a enredar. Ese es el error que cometemos nosotros, querer hacer las cosas como antes las hacíamos. Hay gente que muchas veces nos dice a nosotros, pastores, que yo sé cómo salgo de esta. Tenga cuidado, porque puede ser que le vaya peor que antes. Hay una manera de resolver las cosas, y número uno, hermano, es teniendo una palabra. Tenga el rema de Dios. La manera de resolver las cosas es a través de la fe y la oración. Dios te va a sacar de tu crisis, Dios te va a sacar de esa enfermedad, Dios te va a sacar de ese problema familiar, Dios te va a sacar de esa crisis económica a través de la fe y la oración. ¿Qué dice Jeremías 33:3, hermano? ¿Alguien me lo puede decir esta mañana? Más fuerte que no oigo, hermano. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe qué, hermano? Deje de andar haciendo lo que usted crea conveniente. Deje que la palabra de Dios. Número dos, que tuvo Pedro. Volvamos nuevamente, hermanos, a Lucas 5. Capítulo 5, verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire Jesucristo, hermanos, prestándole una barca a Pedro. Pedrito, ¿me podrías hacer un favor, Pedro? Sí, dime, Señor, ¿me podrías prestar tu barca para predicarle a la multitud? Mire qué privilegio que Jesús te pida algo a ti, hermano. Para mí eso es un privilegio. Y Pedro le dice, Señor, ahí está la barca. Y dice que Jesús, la gente en la tierra y él en la barca, en el agua, predicándole. Mire qué bonito ese altar, hermano. Mire qué bonito ese púlpito. Predicándoles a ellos, ¿cómo vamos a salir de nuestra crisis, hermano? Ya dijimos, no volviendo atrás. ¿Cómo vamos a salir de nuestra crisis? Dándole al Señor todo. ¿Oyó eso? Dándole al Señor lo que Él te pida. Muchas veces la manera de salir de nuestra frustración, de nuestra situación, es dándole al Señor lo que Él te pide. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué ha venido hablándote el Señor desde el inicio de este año y Él te está pidiendo? ¿Qué es, hermano?
¿Qué cosas en tu corazón el Señor te está demandando? Entrégamelo. ¿No será que el Señor te está demandando tiempo? Tenemos tiempo para todo. Pero para darle, hermano, dos horitas al Señor un día, algunos a la semana, no tienen. Queremos ver la mano de Dios, queremos ver las bendiciones, pero no queremos darle al Señor lo que Él nos pide. Y a muchos, óigalo bien, y lo digo con mucha autoridad y en el Espíritu, el Señor les está demandando tiempo para Él. Se lo digo con mucho amor. Y si se enoja, quiero decirle que lo sigo amando, hermano. Pero hay algunos aquí que tienen que dejar de venir solo los domingos. Y lo digo porque sé que hay gente que puede venir otro día a la casa del Señor, pero no lo hacen porque están cómodos. Tenemos la tendencia de volver al pasado porque queremos volver a donde nos sentimos cómodos. Dígale amén a las personas que están a su lado, le están hablando a usted. Y usted también, dígale también a usted, dígale. Amén. Jesús le pide a Pedro: préstame tu barca. Mire, hermano, Jesús, que sabe y conoce todas las cosas, sabía que Pedro más adelante se iba a frustrar, o que ya estaba frustrado, porque toda la noche había pasado, solo que Pedro no se lo había dicho. Pero: Pedrito, ¿me prestas tu barca? Es más, las dos llévate, Señor, si de esta manera ni pesco nada. Jesús sabía lo que Pedro estaba pasando. ¿Cuántos pueden tener aquí la certeza que Jesús sabe por lo que está pasando? ¿Usted sabe que Jesús conoce sus lágrimas, hermano? ¿Jesús sabe lo que usted le estuvo diciendo anoche, hoy por la mañana? ¿Jesús conoce tu dolor? ¿Jesús conocía la frustración de Pedro? No se lo había manifestado, pero casi que diciéndole: Pedro, yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé que estás queriendo volver atrás. Yo sé, Pedro, que te sientes frustrado. Yo sé, Pedro, que estás queriéndote quitar la vida. Yo sé, Pedro, que te sientes como una cucaracha en este momento, porque algunos tienen el complejo de cucaracha. Señor, que me aplaste el diablo, ¿verdad? Jesús sabía, pero aún así le pide prestado: préstame tu barca. La salida, hermanos, de nuestras frustraciones, dándole al Señor lo que Él te pida. Tiempo. ¿Qué más, pastor? Aquí viene algo importante, hermano. Tiempo, pero también comunión. Jesucristo, hermanos, no es religión. No venimos a este lugar porque somos religiosos. Venimos a este lugar a comunicarnos con nuestro Dios. Venimos aquí porque Él es real con nosotros, porque tenemos una comunión. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Ser religioso nos hace venir a este lugar y conocer y tener a Cristo solo aquí, pero afuera ser otros. Eso es ser religioso. Usted no sabe cómo yo trabajo, pastor, y tan ocupado que paso. Yo trabajé en una institución bancaria, hermanos, y en muchos otros trabajos, estando en la computadora en ayuno, hermano. Dame la computadora, Padre, yo te bendigo, Señor, lléname de tu presencia. Se puede. Tú estás que en la escoba y en tu trabajo, Padre, gloria a Dios. El poder de Dios es maravilloso, el poder. Y usted está ahí trapeando, usted está ahí barriendo, usted está en el mercado, pero usted puede tener comunión con Dios. Eso es la diferencia de ser un religioso. El religioso solo tiene comunión o viene a la iglesia, tiene religión dos horas en un culto. Nosotros, los 24 horas del día, los 365 días del año, Jesucristo es nuestro Señor. Comunión para salir, hermano, de la frustración. ¿Cómo estaba Pedro? Es necesaria la comunión. En el carro, en la trabazón de los chorros. Usted está ahí, mire, hermano, póngase a orar. Todas las mañanas que yo llevo a mi hija al kinder, me tardo 40 minutos a veces, 45 minutos para llegar por la trabazón. Tengo que ir en comunión. ¿Sabe qué va a ser más llevadera
el momento difícil que está pasando, la comunión. Tú me vas a dar la victoria, Señor. Yo sé que tú vas a cambiar a este hombre duro, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que ese hijo va a venir a tu camino, Señor. Ahí anda todo perdido, pero yo sé que aquí lo voy a ver. Comunión. Yo sé que tú me vas a dar la victoria, Señor, en esta finanza, Padre. Yo sé que este es el año del cumplimiento, Señor, y que tú me vas a dar victoria. Comunión. ¿Cuántos están aquí, hermanos, esta mañana? ¿Cuánto vamos a mejorar nuestra comunión con Dios? Y tercero, hay una cosa más que le dice el Señor en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Es decir, Pedro, vete a las profundidades. Y aquí hay una revelación tremenda. Pedro estaba probablemente pescando en las orillas, donde tradicionalmente lo hacía. En la orilla no hay nada, hermanos. Los peces más grandes están en las profundidades. Agarre un remo esta mañana. Muchos en la orillita estamos. Aquí que me llegue la bendición. Así te va a llegar, hermano. Pero hay otros que nos metemos un poquito y nos va llegando, hermano, y nos vamos a las profundidades. Así son las bendiciones, hermano. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, ya no te quedes en la superficie. Vete a las profundidades. Vete a una comunión más íntima, más profunda con Dios. Si tú eres de los que te quedas en la superficie, así van a ser tus bendiciones, hermano. Pero cuando comenzamos a meternos en las profundidades, qué gran diferencia hay, hermano. Uno ve cosas y recibe cosas que antes no había visto ni recibido. Qué lindo, hermanos, es dejar de orar por religión a comenzar a orar en profundidades. ¿Cómo recibe uno, hermano? Las oraciones más preciosas son las oraciones de la madrugada. Hermano, oraciones profundas. Que uno está ahí a solas con el Señor. Y uno comienza a meterse y a meterse y a meterse. Usted quiere crecer más en Dios, métase en ayuno, hombre. Que el ayuno quiebre la carne, quiebre esa tendencia del pasado y de hacer las cosas a nuestra manera. Lo quiebre. Estás en tu problema queriendo irte más a la orilla. No, el Señor está diciendo: vete más profundo. Métete un ayuno, hermano. Y a alguno le caería bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Doblegue la carne. Si es que la carne no manda, hermanos. La carne quiere tener la tendencia a volver a hacer las cosas de donde un día Dios las sacó. Pues la carne no manda. Ahora, carnita, te va a tocar ayuno. Cero pupusas. ¿Amén? Cero pan dulce. Porque uno hasta $5 de pan dulce come. Métalo a ayunar. Y usted va a ver que probablemente le va a ir doliendo. Pero mientras usted va sujetando esa carne, usted va a ir entrando a las profundidades. Hay una cosa, hermanos. La mayoría de gente se queda en la orilla. ¿Sabía eso usted? Ahí viven su cristianismo en la orilla. Ay, aquí suavecito. Un domingo, una vez a la semana que vaya, es suficiente. Aleluya, santo es el Señor. ¿Te ha ido gente así? No. De esos abundan, hermano. De esos de los creyentes de la orilla, ¿cómo abundan hoy en tiempo? Que dicen Dios le bendiga, pero por dentro, hermano, andan al diablo mismo. Que andan un carácter, hermano. Esos son de los que van manejando, ¿verdad? Y le saludan a la primogenitura a todos los que pueden. Esos son de los que, hermano, de los que están ahí en el trabajo y nadie quiere hablar con ellos porque andan una cara de concreto, hermano. ¿Usted ha visto gente aún así en la iglesia? Dios le bendiga, hermano. ¿Ha visto gente así?
gente de la orilla, gente que viene a la iglesia, la gente de la orilla bien se nota, fíjese, hermano. No vino fulana, va a estar aburrido el culto. Vienen a ver a otros. Yo le digo que no está bueno verle a usted, hermano, que usted me vea a mí, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos veamos todos juntos. Pero esa no es la razón de venir aquí, hombre. La razón de venir aquí es para venir a verlo a él, hermano, aleluya. Meternos a las profundidades. Y en las profundidades, yo le voy a contar algo bien, bien personal. Y voy a meterlo, voy a decirle esto, hermano, no me iba a decir, pero nadar en las profundidades es otro pisto, hermanos. Hace un par de meses atrás no podíamos nadar, mi esposa y yo. Nos metimos a aprender a nadar y aprendimos a nadar, hermano. Y nos tocó que nadar en un momento, hermanos, 2 kilómetros en el mar. Las profundidades. Que usted ahí, hermano, no toca ni ve nada, pues. Y uno siente, uno para aprender a meterse a esas profundidades, 2 kilómetros mar abierto. Y la primera vez que nosotros nos metimos a aguas abiertas a nadar, ya no en una piscina, sino a nadar en aguas abiertas, uno entra con un miedo. Ay, dice uno, y si aquí ya no aguanto y me comienzo a hundir, hermano, ahí. Uno tiene que ponerse a cuenta con Cristo antes, hermano, y reconciliarse y pedirle perdón y volver a hacer todo, hermano, porque ahí se puede ir. Pero cuando usted ya aprende y se mete en las profundidades, qué rico siente. En las profundidades se ven otras cosas que tú no ves. Experimentas otras cosas que tú nunca has vivido. Hay algunos aquí que tienen que quitarse el miedito. Y le pongo esto de nuestro ejemplo de natación. Porque algunos que le tienen miedo a las profundidades, es decir, a meterse más con Dios. Ay, es que ¿qué van a decir si me ven sirviendo en la iglesia? ¿Se lo puedo decir esto, hermano? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa lo que digan los demás? Si ellos no te dan de comer. Ellos no te pagan el recibo de anda que viene tan alto de agua, hermano. ¿Qué importa? ¿Qué importa que te vean en tu oficina, tú siendo el profesional, y que te vean una Biblia en tu escritorio? ¿Qué importa? Ay, es que si me ven aplaudiendo, y más que sacan las fotos ahí de uno en esa iglesia. ¿Sabe que hay gente que nos ha dicho aquí, por favor no me tomen foto a mí? Ya no ha dicho gente. Sí, hermano, y aquí les tomamos foto a todos, hermano. Aleluya, bien guapos se ven, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué van a decir? No, hermano, no le tengas miedo a bogar mar adentro. No le tengas miedo a declarar que tú eres un hijo y una hija de Dios. No te avergüences del evangelio, como dice el libro de Romanos, porque es poder de Dios. No te avergüences. Él no se avergonzó de nuestros pecados. No te avergüences. Voy a la iglesia, voy a servir, soy un hijo de Dios. No me avergüenzo de decir lo que soy, en lo que creo. Eso es bogar mar adentro. Y cuando estés bogando mar adentro, vas a ver cosas que los de las orillas no ven. Vas a tener mayor revelación. Vas a tener respuesta. Vas a ver al Señor. Y cuando clames, antes que clamen, dice la palabra, dirá el Señor, heme aquí. Antes de que nosotros clamemos, Él ya nos está escuchando, dice la palabra. Cuando estamos en la profundidad de Pedro, la tendencia del ser humano es volver atrás. Y Cristo dice, métete más adentro. ¿Estás oyendo eso? Cuando estés en lo más difícil. Y por último, boga mar adentro. Y por último quiero decirte, la victoria siempre va a llegar, porque de que llega, llega, hermanos.
Vaya, pues aquí voy, Señor. Probablemente Pedro tenía asistentes en la pesca. Mire, mi señor Pedro, usted sabe que aquí está malo el negocio, no da. La situación económica está mala. Esto de las ventas no da. Usted sabe que uno a veces se pone a escuchar a la gente. Y la gente te dice, ¿y para qué lo va a hacer, hermana, si hoy esto no está dando? ¿Verdad que sí? No, hermana, hay que ser realista. Y así viene la gente a uno hablándole y diciéndole las cosas. ¿Usted cree que Pedro no tuvo gente que le dijera, Pedro, ya sabes para dónde vamos? El Señor me dijo que fuéramos más adentro, pero Pedro, la situación está difícil. Si a nadie le dan trabajo, no, si hoy está duro, Pedro, mejor devolvámonos. No, pero es que el Señor me dijo que fuéramos más adentro. Pero, cállense ya, hombre. Vas a tener que callar a la gente que va a tu lado cuando tú quieres ir más adentro. ¿Estás oyendo esto, hermano? Gente que va a estar a tu lado cuando tú tienes el rema, cuando tú sabes que tienes que ir adelante. No te extrañes que va a aparecer gente que te va a decir, mire, acéptelo, no se puede. Yo sé que no ha habido gente, hermanos, en mi vida, en el ministerio, que me ha dicho reiteradas veces, sea realista, pastor, conformémonos. Si yo hubiera hecho caso a los consejos, hermano, no estaríamos aquí, ¿sabe? No estaríamos aquí. Si yo, cuando el Señor me dijo, vas a abogar mal adentro y te voy a desafiar en fe, da miedo, hermano. Da miedo. Cuando entregamos hermano, después de ver un milagro poderoso y entregamos el reenganche para el terreno y nos vamos a hacer el trámite, me entregan a mí un recibo de lo que quedaba pendiente. Jamás en mi vida yo había lidiado ni en un universo paralelo una cantidad tan grande como la que en ese día me dicen, aquí está el recibo de lo que queda pendiente. Ay, hermano, asusta. Yo me lo da, uy, lo cerré rápido, hermana. Así le digo, hermano, cierro eso rápido porque, y el Señor me estaba diciendo, boga mar adentro. Me acuerdo que hay una hermana, mira lo bueno que a veces Dios te quita esa gente. Una hermana se me acercó, de esas hermanas muy espirituales, espiritistas, ¿verdad? Y espiritual esta hermana, y me llama, pastor, yo he recibido del Señor, me dice, que usted tiene que detenerse en lo que está haciendo. Ana, sí, pastor, hay que ser reales y hay que entender que cuando no se puede, no se puede, y usted tiene que entenderlo. Y me comenzó a regañar, y yo sabía, esa es la importancia de tener un rema. Tú sabes para dónde vas, porque hasta te va a venir gente, dije, con palabra de Dios. Y yo y esta hermana tratando de decirme, yo tenía mis manos, ese día en la mañana me habían entregado el recibo de una cantidad que yo jamás había visto, hermano. Daba miedo. No le digo que lo doblé y ahí lo metí. Y en la noche que llego al culto, un día lunes, porque era culto de oración, y dije, me voy a ir a orar porque esto sí necesito oración. Llega esta hermana y me dice, muy así, usted tiene que ser sabio y prudente, me dice. Y pastor, hay que entender que cuando no se puede, no se puede, refiriéndose a lo del terreno. Pero yo ya tenía el rema y le dije, hermana, ya me metí a la profundidad, ya voy bogando mar adentro, hoy no me puedo salir. Y le voy a decir algo, hermana, con mucho amor, pero gracias por su palabra, pero no las recibo. Difícil.
difícil. Hay gente que está esperando, hermanos. La gente de Lorí está esperando que tú te mueras en las profundidades. Esa es la tendencia del ser humano. Ojalá que le vaya mal. Hay gente, le voy a decir esto, hermano, a cada uno de ustedes que están aquí sentados, hay gente que está esperando allá afuera, aún aquí adentro, que tú termines mal. No le miento. Hay gente que está esperando que usted no logre lo que Dios te ha dicho que tú tienes que lograr. Están en la orilla, pendientes. Espérate, ya va a caer, ya va a caer, ya van a ver. Yo se lo dije. Están ahí esperándote. No les des ese gusto, hermano. Yo sé que estuvieron pendientes de mí muchos. Ya lo vamos a ver. Y de repente yo doy un día el anuncio, hermanos, tengo que decirle que el banco en donde estábamos haciendo el crédito nos lo denegó. Yo sentí que era el diablo, hermano. Hay gente que cuando estés en las profundidades van a estar esperando un momento. Pero yo dije ese día, hermano, no se van a llevar la gloria a los bancos, la gloria se la va a llevar el Señor. ¡Boda mar adentro! Los de Loría van a tener la tendencia al pasado. No, vámonos. Yo te quiero decir esta mañana, para terminar, no te rindas. No te rindas. El Señor te dice una vez más a ti, tira las redes y boga mar adentro. Tira las redes. Sé que has querido resolver las cosas a tu manera, pero ya no sigas haciéndolas a tu manera. Vuélvete allá, le dijo el Señor a Isaac, porque en esa tierra de hambre te voy a bendecir. En la tierra de hambre, ahí te voy a prosperar. Dice la Biblia que Isaac sembró aquel año en aquella tierra y cosechó aquel mismo año 100 por 1. 100 por 1. Tú vas a sembrar, tú vas a ver la cosecha de tu siembra. Tú vas a ver tu victoria. Y yo quiero profetizar esta mañana en el nombre de Jesús que tu victoria está cerca, hermano. Que tu victoria viene, que viene, que viene, porque viene en el nombre de Jesús. Vas a ver tu victoria. Cierro aquí con esto. Imagínese a Pedro en la barca. ¿Qué momento más difícil para Pedro después de haberlo hecho tantas veces? Hacerlo una vez más. Esa última vez más es la que más cuesta, pero es la que va a requerir fe. ¿La tiro o no la tiro? ¿Lo hago o no lo hago? Pero tenía el rema. El Señor me dijo que tirara las redes. Y cuando tira las redes en la profundidad, ¿cuántos saben, hermano, que el Señor es creador de todas las cosas? El Señor solo da la palabra y la tierra y el cielo y los mares le obedecen. Cuando Pedro tira las redes, los pescadotes que habían ahí tenían el GPS del cielo. Ahí está la red que nos tocó el Señor. Todos los pescaditos, hermano. Es que esos pescaditos sin necesidad de carnada. Cuando la victoria viene del Señor, viene porque viene. Yo me imagino todos aquellos peces que andaban desperdigados, todos se juntan, hermano. Esa es la red que nos ordenó el Señor. Vamos a dar nuestra vida, dijeron los pescaditos. Y todos los pescaditos, hermano, usted se imagina, era tanta la red, hermano, que tuvieron que ocupar otras y hasta las redes se rompían. Cuando hacemos las cosas de nuestra manera, hermano, en la orilla no vamos a ver nunca eso. Pero yo me he atrevido a meterme en las profundidades y a ver esas redes. Hay cosas que van a venir a tu vida por mandato divino del cielo. Hay personas
que van a venir a tu vida por mandato divino del Señor. Hay negocios, hay clientes, hay bendiciones que van a venir a tu vida por orden divina de Dios. Esos pescaditos recibieron la orden divina: vayan a meterse esa red. Y gustosamente se fueron. Hay bendiciones que van a venir gustosamente a tu vida, que Dios las tiene reservadas este año, el año del cumplimiento. Dele palmas al Señor esta mañana. Haremos por esa.